the community league. That's Everybody right. is here. Woo! That's right. Let's hear why no is the right thing to say. We know no is the right thing to say. We know the industry city is just using us as an investment. They do not care about the community. They don't care about They do not care us. At Only all. Make money. They're gonna flip these buildings as soon as they get the rezoning. There's been a number of times throughout. They've done it in San Francisco. They've done it in Atlanta. Jamestown, their MO is getting rezonings and maximizing their profits. We need to be aware about who these people are. Jamestown is basically all about gentrification. That is their business model. They want these hotels. They want to change who's in the community. And they want high luxury stuff because they want the community gone. So let's stay here, let's have a real community meeting, because Carlos doesn't want to hear from the no, and we know the community is here. All right. Esta reunión no ha terminado en el día de hoy. No ha terminado porque esto tiene que ser un foro verdadero que tenga participación real. Entonces nos vamos a quedar esta noche, aunque Carlos se haya ido. Nos vamos a quedar. Son corporaciones capitalistas que solamente ven a nuestra gente como profit, para ganar dinero. Y somos más que eso. Somos la masa trabajadora. Sunset Park es lo que es porque nosotros lo hemos construido. Así que aquí estamos y no nos vamos. Aquí estamos y no nos vamos. Como vecinos y comunidad que somos, y vamos a hacer que nuestras voces se escuchen. Así que le vamos a dar el micrófono a los miembros de la comunidad para que podamos decir lo que queremos en nuestro barrio. ¡Eso! Sit down, everybody, sit down! Subsidized housing.
Where is the subsidized housing? I want everybody to go home or go on your phones right now and look up where is the subsidized housing in Sunset Park. There isn't any. There's probably about 20 buildings, and you know what? They're owned by corporations. They're not for us. So we have to fight for that. If our elected official doesn't want to fight for it, then we do. And that's by coming here and speaking up and doing your research and looking it up and fighting, taking the day off or doing whatever you have to do to come here to show them what we fight for, what we believe in, and how we won't be. Industry City is not for Sunset Park. It's for what they're trying to take away from Sunset Park. I want to still be able to live here and have my kids be here and have my family here. And a lot of us can't do that anymore. Okay? So if you guys don't fight, there's nobody left. Buenas noches a todos. Buenas noches. Mi nombre es Gabina Rodríguez y vengo representando el Comité de Ayuda a la Comunidad de nuestra Iglesia de Perpetuo Socorro. He vivido más de 20 años en este vecindario. Y por eso estoy totalmente en desacuerdo sobre la rezonificación. ¡Eso! ¡Eso! Y quiero aclarar que no es que esté en contra del desarrollo de la comunidad. ¡Exactamente! Lo que yo estoy en contra es sobre el desplazamiento y la exclusión. Cuando digo exclusión, me refiero a una anécdota que me contó un señor que andaba buscando apartamento aquí en la 39, entre 39 y 38, y en la renta le pedían $2,800 y llegó uno de Manhattan con más posibilidades económicas que él, y a él lo excluyeron. Y no le dieron el apartamento a él. Estamos hartos de que nos excluyan. Más aún, hubo una reunión en un grupo de la señora Gloria Espinal. Y desde México llamó una familia que tuvo que irse porque no podía pagar la renta, porque estaban solas. Esa joven, la hija de la señora, nació aquí y tuvo que irse a lidiar con algo desconocido para ella. Y eso es ahora. ¿Qué será cuando rezonifiquen a Industria City? No vamos a tener que ir. Y yo se lo digo, yo soy una mujer que abogo por los derechos humanos. Y si es una cosa que me reviente el hígado, es yo ver que rico solamente quiere el poder, siempre quiere tener el pobre abajo. Y ya es hora de que nosotros como moradores de aquí, de Sunset Park, se nos quite la venda. Ahorita no era necesario haber esa presentación ahí. ¿Por qué? Porque la comunidad es que manda. Y si nosotros... ¡Eso! Y si nosotros decimos que no queremos rezonificación, no hay. En nuestro concejal, con todo el respeto que se merece, es uno. Y nosotros somos todos. Y si él vino a escuchar a la comunidad, tenía que haber escuchado a la comunidad y no lo escucharon. Otra cosa quiero decir, que en la comunidad tenían que hacer un consenso con todos nosotros, con toda la comunidad,
porque la comunidad no son 50 ni 100, la comunidad somos todos. Y aquí había hambre de expresarse, hambre de decir lo que uno siente, y no nos dejaron. Entonces no hay democracia. ¿Cuál es la democracia que tenemos? Y entonces, ¿quién nos lo está representando? Si elegimos nuestro concejal es para que nos represente, pero si un solo está de acuerdo con la rezonificación y todos nosotros estamos en desacuerdo, ¿a quién hay que escuchar? No todos vamos a estar equivocados. Entonces, ¿dónde está? ¿Cómo piensan? No todos nosotros podemos estar equivocados, ¿o sí? ¡No! Ah, pues entonces, eso es lo que yo digo. Tenemos que se nos quite la venda. Tenemos que luchar por nuestro derecho, por nuestros intereses. Es el colmo. Nos están relegando a un quinto plano. Están sacando a nuestros inmigrantes. Y para el colmo, también nos quieren sacar de Sonsepal. Es el colmo y no nos vamos a dejar. Aquí estamos y no nos vamos. 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Lo que el concejal Menchaca hizo esta noche fue dejar a sus votantes, dejar a las personas que lo hemos apoyado, que hemos votado por él y que hemos estado con él. Quiero decirles que Sunset Park es una comunidad que está muy unida y podemos ver por todos los grupos que estamos aquí. Entonces, no se termina hoy. Queremos que por favor mañana empiecen a hacer llamadas a la oficina del concejal. Eso. Y a decirle que no queremos. Después de que recojan a los niños de la escuela. El día de la marcha, hoy el concejal se fue de...